Nuestra comunicación de la fe no puede prescindir del mundo de los medios de comunicación. De aquí, queridos hermanos, que necesitemos empeñarnos en mejorar en todos los campos nuestras capacidades comunicativas. Hermanos y hermanas, nuestra oración de alabanza y súplica a Dios, junto a los lugares del martirio del apóstol San Pedro, nos ayuda a vivir la comunión con todos los testigos de la fe en Jesucristo. Monseñor Francisco Álvarez Martínez, arzobispo de Toledo, en España. Yo creo que la persona, en este caso mía, pues tiene que un poco desaparecer, porque el fondo y la base de todo es la diócesis. Y la archidiócesis de Toledo es la que se siente enriquecida con el nombramiento de cardenal. Santo Padre nos recibirá a las 11:30, es decir, nada más terminada la Santa Misa, bajará el Santo Padre de la Casa Pontificia y nos saludará, nos bendecirá. Debo manifestaros mi gratitud a vuestra colaboración ministerial, queridos hermanos sacerdotes.